Pues hola, buenas tardes. Realmente mi preocupación hoy es lo que está pasando en la calle Ancha con los locales cerrados, la calle Ancha y todo Algeciras. Tristemente esta crisis está llevando a que los locales, los comercios, no puedan mantenerse. Unos se van al centro comercial, otros se van para no sabemos qué, pero sí es verdad que uno analiza cuáles son las facilidades para mantenerse en un negocio que da contrato de trabajo, un empresario que genera puestos de trabajo. He tenido relativamente hace poco tiempo la experiencia de saber qué requisitos hacen falta para poder establecerse como empresario en la ciudad. Y realmente es difícil, que si hay que ser emprendedor pero no tener ni siquiera 30 años, que si hay que potenciar la pequeña empresa a costa de que las ayudas a los servicios y a la seguridad social no existe. Lo que sí es verdad es que nos encontramos con una situación económica en la cual cada momento, cada día vemos cómo es muy difícil mantener un local, un negocio abierto de cara al exterior, cómo estos algecireños que emprendieron una lucha con la empresa para mantenerse están siendo denostados y ciertamente descalificados o perjudicados, mejor dicho, para poder seguir con su andadura. Y nos encontramos con un mes de febrero que empezó enero y ya hemos empezado a ver cómo locales cierran, negocios cierran, la calle Ancha se queda deshabilitada, incluso la primera parte de Fuerza Armada en la cual vemos que algunos negocios han cerrado. Yo quiero pedir desde aquí, tanto a políticos como a burócratas, como a funcionarios, que intenten agilizar, favorecer, ayudar a toda aquella persona que tenga un negocio y que quiera mantenerlo abierto y que le den facilidades para que pueda ser así un negocio propio para la ciudad. Y no que dentro de nada nos lleguen bancos, entidades bancarias que hagan que a las 3 de la tarde la ciudad quede desierta porque la entidad bancaria se sabe. Paga bien, pero a partir de ahí deja al pueblo muerto a partir de las 3 de la tarde. Muchas gracias y buenas tardes y buena semana a todos.